equipo, ¿cómo has visto el encierro de hoy? En la línea de la provincia. Cogidas, sustos, solo falta que se muera este toro. Chuchete, de la Peña al Mogollón, ¿cómo has visto el encierro? Bien, bien. Manolo, del barrio El Girón, ¿cómo has visto el encierro de hoy? Ha sido un encierro bastante complicado. Ha habido dos toros escapados según la salida del cornejo. No, cuéntalo bien, me cago en Ramá. No te lo inventes. Ha habido una pillada y otra cogida. La de anoche no la vamos a contar. Esa no cuenta. Esa ha sido entre cogida y pillada. Vamos, que la cogí y me la cepillé. Qué campeón. Loco, ¿cómo has visto el encierro de hoy? Cuéntame, una visión general. Jodido. Difícil para los caballistas. Venga, vamos, daros prisa, que van a meter los carretones, tenemos que pasar, joder. Esto lo van a colgar en el canal que tienes de mierda. Nah, esto no. Estamos camino de la Plaza de Toros, prácticamente con las alpacas del Grand Prix, y estamos llegando a la cúpula. Que alguien me explique este camino que estamos tomando. Me cago en Ross. Vamos. Vamos a poner una cerveza. A la cúpula. A ver. ¡Cuidado, señor! ¡Dime! Estamos llegando. Bueno, estamos llegando, tío. ¡Johnny! ¿Cómo se abre esto? Están los carretones ahora ahí. Paquito, ¿cómo has visto el encierro? Muy bien, a caballo y el tractor. Víctor Gay, ¿cómo has visto el encierro? Muy bien lo he visto. No he visto ningún toro. ¿Cómo has visto el encierro? ¿Qué tal? Cuéntame, para alguien que no lo ha visto, ¿qué es lo que ha pasado? De puta madre, pero se han ido donde gasco los cabrones. Que me muevas la mano, joder. Tú cuéntame lo que ha pasado. Pues mira, te cuento. ¿Va para algo? ¿Qué? Si quieres lo resumo. Nah, resume. A ver. Ha empezado de puta madre, con su recorrido. Dame una salvo. De puta madre, de los mejores encierros que se han recordado. Toros abajo, toros en la pedrada, toros arriba, toros en la peña, toros en todos lados. Ojo que arte, chiquillo. Ojo que arte. ¿Qué te ha parecido el encierro de hoy? De primera, ha estado de primera hoy. Los Wolves ya sabes que somos los mejores. Gerard, ¿qué tal has visto el encierro? Cuéntalo, para alguien que no ha visto nada, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que estaba dormido y ha pasado muy por debajo de mi ventana y me ha despertado y he bajado. Y no sé, ahora estoy viendo a Sara. Sara, ¿qué pasa? Sara, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal has visto el encierro? Está muy fría el agua. ¿Has visto a mi novia? No he visto, no sé qué. ¿Has ido a la guerra? ¿Has tenido miedo? Es que la he perdido, no, en serio. Que sí que he ido a la guerra y ha matado muchos muertos. ¡Joder! Hoy. Pipo, de la Peña del Follón. Dice a Butiji. ¿Se vino usted? Y decía, el tren vía pasa por Tudela de Duero. A 100 por hora, ¿a cuánto está el tocino gordo en la parrilla? ¿Y a cuánto? ¿Está? ¿Cómo estáis? Está clarísimo. Dice, ¿pero a cuánto? Y piénsalo un poco y dice, clarísimo. Te lo repito, para que lo pienses. Venga, va. Si el tren vía pasa por Tudela de Duero a 100 por hora, ¿a cuánto está el tocino gordo en la parrilla? Corta. Te lo puedo decir. 125. Pasa ¿qué ha dicho? Yo me lo pongo. 125. ¿De qué estás hablando ahora? El tocino gordo en la parrilla. ¡Joder! ¿Cómo te pones, macho? Carlos Kai, ¿cómo has visto el encierro de hoy? Bueno, pues ha sido un encierro largo. Entendido. Peligroso. Y había que estudiar el espacio entre la valla y el toro, pero está bien. Leticia Sanz, ¿cómo has visto el encierro? Vale, pasa mucho miedo. Estaba en el coche del ayuntamiento, que nos ha reventado una rueda, que nos ha pegado ahí dos cortadas adelante en el coche. ¿Te has bajado a arreglar la rueda? Sí, la he estado cambiando allí. ¡Los cojones!